Continuamos con más del programa de la mañana de este miércoles y hoy tenemos el placer de tener por acá en el SED, en el segmento de tu salud. Vamos a platicar el día de hoy con nuestra estimada médica, médico-nutricionista Mayra Muñoz, con la cual vamos a hablar sobre la alimentación en la menopausia. Le pedimos que usted ponga mucha atención, mira televidente y conozca perfectamente qué alimentos o cómo tiene que ser la alimentación en este proceso natural de la vida y el cual en su momento pues usted va a querer obviamente llevar a cabo una alimentación más acorde, adecuada y que le permite el servicio mucho mejor. Estimada doctora, bienvenida. Buenos días, igualmente siempre para mí es un gusto estar por aquí dirigiéndome a la teleaudiencia de Canal 12. Definitivamente, bien lo dijiste, la menopausia es un periodo fisiológico normal que no debería de tener ningún significado negativo para nosotras las mujeres porque forma parte de nuestro envejecimiento fisiológico, por así decirlo. Sin embargo, pues muchas de nosotras no estamos preparadas para enfrentar adecuadamente esta etapa por temas de cultura, sobre todo cultura alimenticia. Tenemos el mito con el que vivimos luchando de que si ya después de los 50 años sos una persona delgada, no lucís bien. Mis pacientes me dicen, pero doctora, con 30 libras menos me voy a ver cómo es que estoy enferma. Y es que son luchas culturales con las que los médicos que trabajamos mucho con personas enfermas metabólicamente, luchamos a diario, ¿verdad? Pero una buena noticia. Por lo menos la doctora Mayra Muñoz no se va a rendir y sigue luchando en torno a ello, ¿verdad? La menopausia incluye muchos problemas que tienen que ver significativamente con la reducción de estrógenos, porque eso es la menopausia, la disminución de la producción de estrógenos y el cese definitivo de la producción de estrógenos por nuestros ovarios, que condiciona un montón de cambios en nuestros cuerpos, ¿verdad? Sabemos las que ya estamos en la etapa de la perimenopausia o que ya estamos en la menopausia, que los bochornos son muy frecuentes, esa sensación de calor donde usted ve que la familia está hasta con suéter cubriéndose del frío y uno está con calores horribles, los cambios de temperamento, de repente hay razones para estar contento, pero estamos tristes o estamos enojados. Y uno de los problemas, y digo problemas porque sí constituye un problema, es que a causa de los cambios hormonales hay una disminución de la tasa metabólica basal. Y esto, en términos populares, es una disminución del metabolismo, un enlentecimiento del metabolismo que predispone a aumentar de peso, aumentar la cantidad de grasa, no solamente abdominal, sino también de la cintura y en las caderas. Entonces las mujeres después de los 45, 50 años, si no nos preparamos adecuadamente para enfrentar esta etapa y no tomamos ya en el momento o en la etapa donde ya estamos cambios en nuestro estilo de vida, el destino es aumentar de peso y aumentar de peso significa aumentar las posibilidades de desarrollar diabetes, la posibilidad de aumentar más de peso, de que el colesterol se nos suba, el colesterol malo que es las lipoproteínas de baja densidad que el LDL también aumenten y disminuye como consecuencia también los niveles del colesterol bueno o HDL que también se conoce como lipoproteínas de alta densidad. Y todo esto tiene que ver con una alimentación adecuada, no únicamente durante la etapa de la perimenopausia o de la menopausia. Implica cambiar nuestros hábitos de alimentación desde que somos jóvenes. Nosotros los padres, las madres, tenemos la obligación de inculcar buenos hábitos de alimentación a nuestras hijas para que cuando sean madres, para que cuando les llegue el periodo de la perimenopausia, no necesariamente se tengan que ver expuestas a los problemas de salud que incluye la menopausia si no se vive adecuadamente. Doctora, estamos viendo imágenes diferentes, flyers en los cuales habla de estos cambios de la alimentación y sobre todo cómo esto puede ayudar, usted lo acaba de mencionar, a que la mujer en este proceso pues se sienta mucho mejor. Usted decía, lo más importante es desde la adolescencia pues comenzar este proceso, pero aquellas que no lo han hecho, pues todavía tienen un previo, un proceso adecuado que pueden empezar desde los 45, usted decía, para el poder ayudar a su cuerpo cuando esto se venga gestuando. Ahora, estos cambios
que muchas mujeres sufren y unas son más, se canalizan de una manera muy diferente como la otra lo puede canalizar. Pero en todo esto, el cambiar la alimentación, el ser, tener una vida más activa, dejar de ser sedentario, el poder ayudar en los alimentos que ingerir, va a permitirle el poder bajar un poquito de estas manifestaciones que usted acaba de mencionar. Calor, hay veces tristeza, hay veces enojo. Son manifestaciones que, en las cuales no quisieran llevar a cabo, pero naturalmente, por toda esta acumulación, les explota de esta manera. ¿La alimentación le permite cambiar esto? Claro que sí. Mira, la disminución de estrógenos condiciona muchos cambios hormonales. Usted tiene que aprender hoy, por ejemplo, y no se quede solo con lo que le digo, lea, instrúyase en este tema. Hay hormonas que están condicionadas por la producción de estrógenos. Tenemos la leptina y la grelina, que son las hormonas del hambre y de que nos hacen sentirnos satisfechos. También tenemos otras hormonas que aumentan la necesidad o el deseo de consumir alimentos fritos, grasosos. Y eso es una realidad. La disminución de estrógeno puede condicionar el aumento de estas hormonas que le he comentado. Y por eso es que la mujer en la etapa perimenopáusica o menopáusica de repente siente deseo de consumir alimentos grasosos. Entonces aquí viene algo que se llama dominio propio. Aunque usted sienta el deseo, usted tiene que recordar que no es conveniente abusar de ello. A ver, comerse unas tajaditas de plátano con queso de vez en cuando, probablemente no le va a ocasionar problemas de salud. Pero si usted lo hace con regularidad, sí vamos a aumentar de peso. Y el aumento de peso condiciona, como dije antes, muchos problemas de salud que tienen que ver con la salud cardiovascular, sobre todo la diabetes, entre otras cosas. Entonces, pautas generales que usted puede tomar en casa. Su alimentación tiene que ser lo más natural posible. Aproveche las frutas de temporada, aproveche los vegetales de temporada. Recuerde que vitaminas como la vitamina C, la vitamina E, la vitamina D son importantes para una buena salud en todas las edades, ¿verdad? Pero especialmente tienen mucha importancia en la etapa perimenopáusica o ya de la menopausia. Por otro lado, los estrógenos son muy importantes para un correcto metabolismo del calcio. Nuestro cuerpo requiere de calcio para muchas funciones, que son funciones sin las cuales no podemos vivir. Entonces, si usted no tiene buenas reservas de calcio, el cuerpo las va a consumir, las va a buscar de los huesitos. Entonces los huesitos se van a descalcificar y aquí aparece la famosa osteopenia y en el peor de los casos, la osteoporosis, que es cuando nuestros huesos están demasiado frágiles y se rompen fácilmente. Por eso es que a las personas mayores, sobre todo las mujeres, después de los 50, 60 años, una caída puede ser peligrosa porque puede incluir fractura de cadera, fractura del fémur, y esto ya disminuye la calidad de vida de las mujeres. Por otro lado, recuerde la actividad física. Se sabe que a partir de los 35 años, mujeres y hombres comienzan un proceso de envejecimiento fisiológico en el que se pueden estar perdiendo hasta 2 kilos de masa muscular por década. Eso significa que disminuimos el músculo y la tendencia, desafortunadamente, es que se disminuya músculo y se aumente el tejido graso en el cuerpo. Y esto conlleva todo lo mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ello? Primero, consumir alimentos saludables, alimentos de temporada y alimentos frescos. Evite, por favor, alimentos grasosos, alimentos procesados, porque ellos tienen un exceso de sal, de sodio en su composición. Y el exceso de sal, aún el que usted incluye en la preparación de sus alimentos, promueve una mayor excreción de calcio por la orina. Entonces perdemos calcio si nosotros abusamos de alimentos procesados o de la sal que le ponemos a nuestro alimento. Por otro lado, la vitamina D es muy importante para el adecuado metabolismo del calcio. Si usted tiene déficit de vitamina D, debería de tomar un suplemento de vitamina D, claro, orientado por su médico, ¿verdad?, o por su nutricionista. Pero para mejorar también los niveles de vitamina D, es muy buen consejo tomar un baño de sol de 15, 20 minutos todos los días, porque eso promueve... ¿Es gratis?
promueve, exactamente, promueve la producción de vitamina D a nivel de nuestro hígado, ¿verdad? Doctora, ¿dónde la pueden encontrar nuestros amigos clientes para una guía, un asesoramiento y sobre todo el poder llevar una excelente alimentación? ¿Dónde atiende usted? Estamos a la orden en la Clínica del Hígado, o ubicada en Vía Fontana. Me puede llamar al 87-23-70-10. Recuerde, podemos vivir una menopausia con salud, con mucha energía, con mucha disposición a seguir disfrutando de la vida, porque no significa que la cosa se acaba porque ya llegamos a la menopausia. No, la vida apenas comienza cuando estamos en esta época, y qué mejor que iniciarla de la mejor manera posible, con mucha salud y energía, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, doctora Mayra Muñoz, por acompañarnos, médico nutricionista, hablando el día de hoy sobre la alimentación en la menopausia. Nos vamos a ir a una pausa y vinimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.